pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Gozaos. Segunda parte. Después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Libro de los Hechos, capítulo 16, versos 23 al 25. Abundantes son los lugares de la Biblia en los que se nos habla o bien del gozo o bien de la alegría, y en algunas ocasiones de ambas. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido, dice el Salmo 51, verso 8. Ciertamente el gozo y la alegría podríamos decir que son algo parecido, sin embargo no son la misma cosa. Así podríamos decir que la alegría es algo que surge del alma y el gozo surge del espíritu, por lo que nos alegramos en el alma, pero nos gozamos en el espíritu. Así es que podemos alcanzar a tener gozo en medio de la tribulación. Ahora bien, ¿cómo es que en ocasiones no hay gozo en nuestras vidas? Y en momentos así, ¿qué haremos? ¿Enfrentar los días con una mueca falsa de sonrisa? Sí, el gozo es algo que viene de Dios y es algo que surge en nuestro espíritu. Y sabemos que Dios quiere que lo experimentemos. ¿Por qué no está, entonces? Puede que tenga que ver con cómo enfrentamos las tribulaciones, los sufrimientos, el rechazo o el menosprecio. Dios desea que tengamos gozo, pero curiosamente ese gozo tiene que ver mucho con la tribulación y con cómo la enfrentamos, con nuestra reacción al encontrarnos con situaciones que mucho tienen que ver con aquello que llamamos la segunda milla. Tal vez soportemos la tribulación o el rechazo, pero como aquel que no le queda otra, y entonces procura poner buena cara. Si es así, nunca conoceremos lo que es el gozo. Si ya la primera milla hace que de nuestro corazón surja el enojo, nunca alcanzaremos a conocer verdaderamente lo que significa sentir el gozo en medio de la tribulación. Queremos estar gozosos. No le demos la espalda a los tiempos de rechazo y tribulación y ejercitémonos en esos tiempos difíciles en obedecer, en mirar nuestro corazón en el espejo de la palabra y agradecer que Dios quiera tratar nuestras vidas, en dar gracias por aquellas personas que Dios pone en nuestro entorno para hacernos entender su propósito. La obediencia, la bendición, van de la mano. Pablo y Silas cantaban desde lo más profundo de la prisión, después de haber sido grandemente azotados. ¿Y cuál es nuestra actitud cuando somos reprendidos? ¿Le agradecemos a Dios cuando esto sucede? ¿Y si fuésemos azotados, cantaríamos? En verdad, somos bastante intolerantes con el hecho de que Dios trate nuestras vidas, por lo que en muchas ocasiones vivimos sin alcanzar el gozo del Señor, que ha de ser nuestra fortaleza en esos momentos. Amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido,
como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también, en la revelación de su gloria, os gocéis con gran alegría. Primera carta de Pedro, capítulo 4, versos 12 y 13. Que Dios os bendiga. Pensamientos diarios. Meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.